colaborar en el proceso de autoevaluación, como sabéis también, a través del análisis de los cuestionarios, la elaboración de los mismos. ¿Vale? Entonces, dicho eso, nos centramos en las modalidades de formación que también han nombrado antes. Hay las tradicionales que todos conocemos, como jornadas, encuentros, talleres, que son de carácter individual, que tienen poca influencia, por tanto, en la generalidad del centro, y que en todo caso pueden ser complemento a otras modalidades autoformativas, que ahora mismo son las que desde hace ya varios años se impulsan desde la Consejería de Educación. Porque se entiende que al tener un carácter mucho más global, la incidencia en el centro es mucho mayor y por tanto mucho más efectiva. ¿Vale? Entonces, lo que se haga debajo de esas modalidades autoformativas siempre tiene que estar, por supuesto, encadenada con el proyecto educativo del centro y la memoria de autoevaluación. Tiene que emanar de las propuestas de mejora que se hayan hecho. ¿Vale? Entonces, vamos a centrar ahora las modalidades autoformativas un poco para que tengamos un cuadro general. Está el proyecto de formación en el centro, que requiere uno de los requisitos que el 50% del profesorado participe y tiene posibilidades de diferentes grados de implicación, como ya sabéis, de implicación desde 30 horas hasta 80 horas. Y cada uno, bueno, en función de la implicación que tenga o pueda tener, pues se le identifica una u otra manera. El grupo de trabajo puede ser más reducido, entre 3 y 10 participantes es el requisito. También tiene incidencia en el centro y, de hecho, desde los grupos de trabajo donde muchas veces se motorizan determinados proyectos que después se generalizan a todo el mundo. Y esto tiene una certificación entre 20 y 30 horas, depende de si se solicita la certificación de calidad. Y después están los planes y programas, que también ha aludido antes, que tienen varios niveles, pues según la duración de los mismos y el número de personas que tienen que participar en ellos. Los del nivel 1, solo hay dos en realidad, que son el proyecto lingüístico del centro y el ecoescuela, y estos también, como realmente tienen las mismas condiciones que las de formación en el centro. 50% del profesorado y 2 cursos mínimos. Nosotros habitualmente hemos trabajado con los del nivel 2, que supone 20 horas de certificación y 30 para la coordinación. Y estos son de un curso y requieren a la participación de al menos el 10% del profesorado. A la fecha, al menos a nosotros se nos han comentado que había interés en realizar. Tenemos el tradicional grupo de trabajo intercentro, que se llama Jóvenes con Investigadores y que lleva la línea de Carolina Revisco y ahora hablará de ello. Un grupo de trabajo nuevo este año que se va a desarrollar sobre todo con la intención de crear material para desarrollar proyectos interdisciplinares en los ámbitos y que de alguna manera haya un material que se consolide y pueda permanecer. Los amigos de primero de SL y ACT. Después están 2 grupos de trabajo y 3 programas. El programa Comunica, que tradicionalmente hemos hecho el año pasado con actividad literaria, en un año hicimos clase curricular de comunicación, este año se agrupa todo en, bueno, todos los programas, pero en Comunica. Y este Comunica tiene como 4 módulos de esos. Uno de ellos es el que continuaría a creatividad literaria, que es comunica creando, y otro que continuaría a comunicación, que sería comunica audiovisual. Entonces, como es un único programa, aunque hagamos las 2 vertientes para los compañeros que van a presentar, pues sería considerado como un único. Después, el aula de Jate, que llevaría Vicente, y otro programa, Inicia, que también está en la primera vez, que llevaría José Luis, que ahora explicaré un poquito, que tiene que ver con la cultura emprendedora. ¿Vale? Y finalmente la formación en el centro, que hemos llevado tradicionalmente. ¿Vale? Esto lo que acabo de comentar, lo que cada uno haría, el programa Comunica le llevaría a Carlos Monago y se puede desarrollar en todas las áreas, aunque Belén se llevaría la parte de creatividad literaria o comunica creando. Trabajo audiovisual, etcétera,
Y bueno, el departamento de lengua, pues yo podría coordinar o no lo que es alfabetización digital, y el departamento de lengua podría trabajar la oralidad, la lectura, escritura funcional, la lectura, escritura, escritura creativa, etc. Bueno, pues yo qué sé, los trabajos visuales pueden ser en tecnología, por ejemplo, si van a crear algún proyecto, voy haciéndole fotos o vídeos de cómo va creciendo el proyecto, un cómic o yo qué sé, un cortometraje. Viendo en matemática la técnica del stop motion, que te va haciendo fotos conforme van haciendo el problema y crean digamos, un audiovisual del ejercicio, no sé, de enfoque un poquito. ¿Por cuál de cualquier área se puede apuntar? Por ejemplo, un anuncio, que a lo mejor en economía queréis crear anuncios. Lo suyo es que los alumnos lo hagan, no es que lo hagan los docentes, los alumnos presenten los trabajos, haciéndonos un poquito una guía a ellos. Necesito una orientación con esta aplicación que puede hacer esto, bueno, entiéndonos, y es que ellos lo hagan, no es que lo hagan nosotros. No, claro. La idea es que lo hagan ellos, no que yo me ponga a pintar una película, sino que ellos sean, claro, que ellos desarrollen su creatividad y fomenten un poquito eso, ¿entiendes? No es que la gente se asusta. No, porque realmente es un que hicimos el año pasado y la consejería se lo da continuidad a través de comunicar creando. Está un poco lioso porque en realidad lo cada uno es lo mismo, o sea que no hay que apuntarse a dos, sino que es el mismo programa, lo va a coordinar él y él llevaría la parte audiovisual y yo llevaría la parte de creatividad literaria. Entonces, se trata un poco que lo que hicimos el año pasado, que lo hicieron, la verdad es que resultó, yo salí bastante contenta porque todos colaboraron desde todas las áreas, que era un poco lo que se pretendía, sacar el tema de la creatividad literaria del concertamiento de la lengua y la literatura y sacarlo a todas las áreas. Y para los que no estuviste el año pasado, pues puedo decir que realmente se consiguió, que se hicieron caligramas de ciencias naturales, que se hicieron encuentros imposibles desde todas las áreas de matemáticas, y todos los que participaron en todas las actividades se hicieron desde todas las áreas. La dinámica es muy sencilla. Yo voy proponiendo actividades para que el que quiera apuntarse, pues se apunta a esa actividad y la adapta un poquito a su aula y la hace. Que si esa actividad no le parece bien o no le viene bien o quiere otra, hay un montón, un abrigo de posibilidades en el programa que cada uno puede hacer las que quiera. Que quiera hacer tres de las que yo propongo y dos de otras, que quiera hacer una, que quiere decir que hay un poquito de libertad, se trata un poco de que se trabaje la creatividad dentro del aula y un poco pues, con una guía, para que nadie se vea perdido y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Porque no sepa qué hacer, pues tiene unas actividades a las que se puede apuntar. Con todos los puntos finales que van saliendo, pues se van haciendo exposiciones y la verdad es que el año pasado se hicieron bastantes cosas y resultó bastante bien, por eso he considerado que este año se debería dar continuidad y se debería otra vez ofrecer y os debería apuntar. Inicia en un complejo, es muy amplio. Entonces, el apartado, bueno, paso a leer lo que pone aquí, que en un minuto. Tecnología creativa, esta actividad está orientada a profesorado de tecnología o informática principalmente. Se trata de una formación con seguimiento a lo largo del curso, desarrollando los contenidos con alumnado de tercero y cuarto de ESO. Y la participación posterior en la feria de tecnología que tendrá lugar al final del mismo. El objetivo es proporcionar experiencias orientadas al desarrollo de la creatividad a través de la programación y la robótica para despertar en el alumnado el interés hacia la iniciativa tecnológica. De la mano de la Fundación La Caixa y Arduino Westpac, se pone en marcha esta actividad a partir de un kit de Arduino y con la mentorización y asesoramiento de su equipo de profesionales. Que el programa es muy variado, o sea, es muy diverso y depende de qué tipo de proceso, porque trabaja muchas cosas. Sabéis, el profesor vino en la India, lleva a aprender a través de los árabes, Alfonso decimos escribir el libro, o sea, se puede trabajar en la historia como en un núcleo vertebrador un poco, que trabaja un poco ese tema. Se pueden hacer con el concurso literario, por ejemplo, de que el tema sea el ajedrez, ¿no? También propone, por ejemplo, hacer un ajedrez vivo, o hacer un teatro con figuras de ajedrez y hacer una especie de ejercicio. Aparte, directamente de esto, de que los actuales jueguen al ajedrez, pues en las clases, o en la biblioteca, o en el sábado, donde igual en el recreo. En fin, que depende de cuánto nos impliquemos, se puede trabajar desde la lengua, desde historia, desde muchas áreas, que no es solo cosas de matemáticas, ¿vale? Y ya está, vamos, que apuntarlo y viene mañana. Entonces, hay una profesión de distintos centros, pero en realidad, posiblemente son de primero de bachillerato, algunas veces a lo mejor se destinaron unos de cuarto. Y realizan un proyecto de investigación que lo llevan investigadores de la universidad, que puede ser de historia, de matemáticas, de biología, de ingeniería, de trabajo, muchas facultades. Y entonces,
en ese proyecto, cada proyecto, con alumnos de distintos centros, lo coordina un profesor del instituto. Por lo tanto, las cosas son grupos intercentros, porque lo que tiene la ley de Ítaca, el IETAN, el Martín de Rodona, el Partido de Cuatro de Limono, el Aurelio de Cartina, hay muchos centros ya de Sevilla, y nos reunimos en este grupo de trabajo para poder acreditar estas áreas de participación. Entonces, ya algunos profesores de los que más o menos están participando ya están apuntados, pero estamos todavía en plazo, por si alguno más me interesa participar. De momento tenemos proyectos, pero están llegando, todavía no sabemos exactamente cuánto número de proyectos que tenemos. Pero son proyectos que tienen nuestro instituto, lo realizan las almas de primer de bachillerato, porque a raíz del año pasado ya creamos una asignatura para poder potenciar estos proyectos de investigación. Entonces, en principio, cuando ya voy informando sobre los proyectos en mano, pues la posibilidad de ampliar el grupo, si hay alguien interesado o es algún investigador que podría incorporarse, pues habrá también. La profesora hace un parte fundamentalmente en la CTL, la CL. Yo creo que decir que integraría al resto de profesorados que dan primero. Lo que se trata es realizar una serie de proyectos y que haya una coordinación entre los distintos primeros. Porque muchas veces se plantea, por ejemplo, en CTL, damos hojas que es matemáticas y naturales, hacer ciencias y lenguas, elaborar y establecer, digamos, como una serie de proyectos base que se puedan desarrollar a lo largo del primero y que profesores que vayan viniendo, digamos, ¿no? Y se impliquen o por lo menos tengan ese documento base para poder seguir trabajando durante todo el curso escolar. Entonces, la línea, digamos, un poco vertebral sería lo que es sociales y naturales, ¿no? Digamos, pero asignaturas como matemáticas, asignaturas como lengua, como plástica o tecnología, hacer como un proyecto común base que se desarrolle en los tres primeros y que eso quede ahí para años posteriores. Sabemos que uno de los problemas que tenemos, digamos, los profesorados es la movilidad. Entonces, a veces aquí en este centro de innovación se trabaja por proyectos, se utiliza la CIP, se utiliza la técnica de trabajo cooperativo. Todo eso puede quedar reflejado en un documento que ya hay gran parte de ello hecho, pero que bueno, necesitamos también, con su punto de vista, por las diferentes materias, que quede ahí, digamos, para que el profesor que quiera o quiera iniciarse al menos tenga una base y luego ya poder desarrollar todos los aspectos o tareas que crean conveniente. Por lo cual, este año la idea sería la siguiente. Estos dos fundamentales objetivos, que es nacer de esa última sesión de trabajo que tuvimos en la formación inicial, que viene de esas reflexiones de los departamentos sobre esto de diferenciar las etapas en su bachillerato, cómo gestionar el aula en las dos etapas y cómo mejorar tanto la organización como la calificación de los proyectos de equipo. Y el trabajo era estos dos objetivos, tenían asociado el proyecto educativo, vinculado al proceso de autoevaluación y mejora, como os acabo de decir, y por supuesto dirigido a los que tienen soluciones concretas, que es lo fundamental. La participación en la formación del centro la hemos comentado antes y ya la conocéis, pero para los que no, hay que pertenecer a la comunidad virtual colabora, pero eso también en los grupos de trabajo y en los planes y programas. La asistencia es requisito, que tiene que ser del 80% de las sesiones durante el curso,